De la canasta básica. Estamos en comunicación con Ernesto Guevara, presidente del Mercado de Abasto. ¿Qué tal, Ernesto? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto. Bien, bien. Gracias por atendernos, Ernesto. Bueno, ¿cómo lo están percibiendo ustedes? ¿Qué está pasando con los precios? Hay mucha presión sobre el precio de los alimentos en los supermercados, en los almacenes. ¿Cómo están percibiéndolo ustedes en el Mercado de Abasto? Bueno, creo que este tema en algún momento lo hemos charlado, si bien el tema de precios en frutas y hortalizas no escapa a la incidencia de la inflación que todos conocemos y que estaban recién comentando. Es importante siempre destacar que la variación de precios en frutas y hortalizas también tiene otro tipo de variables que inciden sobre esto, ¿no? Tengamos en cuenta que el tema de la estacionalidad sigue siendo un factor determinante para muchos de estos productos. Y sumado a eso, a veces depende también, en relación a la estacionalidad, también está asociada la disponibilidad de ciertos productos que a veces puede estar, tener influencia por alguna inclemencia climática, algún factor que altera los rendimientos, y eso al bajar la oferta por ahí puede generar incremento de precios. Pero así también, como a veces tenemos momentos donde hay precios que suben por estas características, también tenemos precios que bajan. Quizás, obviamente, no son noticias cuando baja el precio de un producto, pero poco, pasa. Ernesto, poco, ¿no? No hay mucho que baje. Bueno, no creas, depende, a ver, todo relativo, ¿no? Sí. Supongamos, a ver, nosotros hemos tenido un precio, por ejemplo, por tomar una referencia del tomate, que ha entrado el invierno, se ha mantenido prácticamente los mismos precios de finales del verano, cosa que no pasaba otros años. Y después tuvo una disparada a finales de agosto, principios de septiembre, que por ahí fueron importantes, hablando de un 30-40% de golpe en 15-20 días. Y eso tuvo que ver con un cambio en la estacionalidad, con la posibilidad de que empiecen, de que entren en producción las zonas de Corrientes y Salta, que venían muy, muy, muy escasa de producción. Había baja oferta, el precio subió. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del tomate, por decirlo de alguna manera, viene bajando a razón de 10-15% por semana en las últimas dos semanas. Es importante la baja del precio del tomate. Convengamos que es uno de los productos de consumo masivo. Sí, de más demanda. ¿Cómo? De más demanda, ¿no? Claramente. Claro que sí. Otro de los productos, y que hemos tenido muchos problemas este año con el caso de la papa, hemos hecho notas y hemos hablado muchísimo del precio de la papa, ha habido memes en muchos medios y en redes sobre lo que vale una papa. Sin embargo, está en baja y la tendencia va a seguir siendo en baja. Quizás no ha vuelto a los valores, obviamente, siempre tengamos una proporción en relación a los procesos inflacionarios, ¿no? No va a volver a los valores de finales de verano, pero se está retrayendo notoriamente el precio de la papa porque está creciendo la oferta en las zonas de producción y en las últimas dos semanas se observa una baja en su precio, ¿no? Y Ernesto, ¿qué está pasando en estos días que hay tanta incertidumbre, tanta presión sobre el mercado? ¿Ustedes se están notando en cuanto a la oferta y también en cuanto a los precios? Bueno, en realidad esto lo venimos ya observando hace bastante tiempo. Podemos decir que hay una baja en la demanda, en el consumo en definitiva, en la demanda del mercado, y que esto se traslada directamente al consumo de frutas y hortalizas, lo que ya denota otro tipo de inconvenientes. Está claro que cuando la gente come menos frutas y hortalizas, o casi todas, ¿no? Porque en algunas sí, algunas se mantienen, pero el caso de los consumos masivos, como el caso de papa, cuando estaba muy alta el precio no, pero cuando ahora que se está equilibrando, el precio de papa el consumo de papa se está incrementando. Pero en caso de frutas, por ejemplo, está bajando. Y eso tiene un efecto directo seguramente sobre la salud. Bajar el consumo de frutas y hortalizas implica comer menos saludable. Y esto ya trae otras consecuencias. Claro, y se lo reemplaza por otro tipo de comida, ¿no? Hay estudios incluso que es más barata, pero que tiene menos calidad nutricional, ¿no? Ni hablar. A ver, la papa, si bien es un producto hortícola con buenos aportes nutricionales, tiene también muchas deficiencias. Si uno solamente lo que come de fruta y hortaliza es papa, no es una alimentación balanceada, pero sí se está sustituyendo por hidratos de carbono, comidas en bases de harina, fideos, arroz. En general está pasando eso, según obviamente otros estudios, no nosotros. Nosotros estamos observando, sí, una baja en el consumo, en la demanda general, lo que se asume es una baja en el consumo. Sin embargo, bueno, esto a veces uno diría, bueno, si hay poca demanda de un producto, los precios
no se disparan tanto y eso es así, digamos, a pesar de que, por ejemplo, en algunos casos hubo poca oferta de ciertos productos, al no haber demanda, el precio no subió, porque si no, tengamos en cuenta que trabajamos con alimentos que son muy perecederos. Claro, claro. Hay algunos que pueden tener cierta capacidad para almacenar y conservarse, pero cuando una fruta o hortaliza, y dependiendo de cuál, ¿no? Pero hay algunas que en la semana la operación, el producto no se vendió, y el precio baja. Esto implica que, por ejemplo, hemos notado variaciones de precio en el transcurso de la misma semana, e incluso a veces en el transcurso de algún mismo día, cuando los volúmenes esperados de venta no se concretan y los precios se empiezan a bajar porque los productos hay que venderlos sí o sí. Uh-huh. Bien. Ernesto, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, por favor, y esto, bueno, obviamente es para seguirlo. Semana a semana va a haber seguramente algunas novedades. Espero que la tendencia en general es que algunos productos vayan a la baja. Por ahí algunas frutas todavía no entramos uh-huh. en temporada y estas están un poquito más caras. Pero al menos no tenemos grandes cambios demasiado importantes en el precio de los productos en general. Bien, bien. Muchísimas gracias, Ernesto. Un gusto. Por favor, un gusto. Ernesto Guevara, titular del mercado de abasto. Bueno, planteando una cuestión, dos cuestiones importantes. Por un lado, ¿qué está pasando con los precios? Que si bien hubo algunos productos, nos decía Ernesto, que tuvieron aumentos importantes, como por ejemplo la papa, están tendiendo a equilibrarse o a volver a una senda de mayor normalización. Esto porque está apareciendo mayor oferta y está produciéndose bajas. Si bien bajas con distintos escalones, ¿no? Por supuesto, no vuelven a los precios anteriores, pero sí hay productos que habían aumentado en exceso y ahora se están acomodando. Pero tal vez el dato más preocupante es lo que está ocurriendo con la demanda de la gente. Están percibiendo en el mercado de abasto una menor demanda tanto de frutas como de verduras, lo cual, nos decía Ernesto Guevara, es un indicio de que hay un empobrecimiento de la calidad nutricional de la canasta que consume la gente, ¿no? Porque cada vez que se produce una baja en el consumo de frutas y verduras, se lo reemplaza por otro tipo de alimentos de menor calidad nutricional y esto es preocupante.